Dani, buenos días. Buenos días, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hey, chambleiro. Dani. No sé quién más se conecta. Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? Don Santiago, Hola. ya ingresó. ¿Amanecieron? Chisco, chisco, ya hables, es que está pasando el camión de la basura. Bueno. Ahí viene Gómez. Vamos a ver. ¿Dónde come Gómez? Gloriana y Christopher. Gloriana, Christopher. Ni Murillo. Camilo y Julián. Yo creo que Chani Doña piensa que estamos en clase con ella. Clara. Ay, qué madre. Ahora sí, profe, ahora Porque sí. me está poniendo, Dani, avisa que estoy reiniciando la compu. Uy, no va a decirle, Dígale, pobrecita. sí, Ya le dígale. dije. Voy a decirle yo también. A Pero ver. hoy no nos vemos con ella, Dani. Di, no sé, me mandó un audio que no puedo ir porque estamos en clase y que está reiniciando la compu. Aquí está poniendo, ¿alguno tiene el número de un chico del 11C? Yo estoy con ellos, voy a ponerle. Está preguntando, yo estoy con ellos en Yo. línea. Chisco, no hay problema si estoy desayunando. Ah, es que me agarró un De hambre. nada más mientras pongan silencio. Ya somos dos. Raro, No da chance. él se baña para clases y todo. Sí, No, no me claro. bañé, nada más me puse una camisa. Aquí tengo la pantaloneta, la pijama. Marco, Marco. Ahí viene Marco, ¿quién más? Habemos Dani, ¿te gusta mi dos, camisa? Me la cuatro, hice seis, casero. ocho, 10, 12. Me parece, está muy chido. Lo vi en un TikTok y así que me lo hice. Yo también tengo una así y la hice con cloro. Así las hice con cloro. Me hice como tres. Me quedaron vacilones. Después se las enseño. Con colorante de comida también puedes. No, Viene Rolando, viene Ana también. Tenemos 2 minutos más. David Delgado. Andrés. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Fabiana, ¿cómo está? Hola, profe. Ahí vi su mensaje. Tenemos que esperar qué es lo que nos dice el comité para las evaluaciones. Nada más que manden un mensaje para la justificación, el motivo, el porqué. Si no me equivoco, ¿verdad? Entonces hay que ver ¿A si quién se lo mandan mando? a comité Bueno, de evaluación. okay.
la mande la situación explicando todo para que le llegue a ellos. Ellos son los que me dicen a mí si lo repongo, ¿no? Ok, ok. Bueno, ya estamos casi listos, chicos. Buenos días nuevamente a todos. Anita, ¿cómo está? Rolando, ¿cómo está? Buenos días, profe. Daniel, Murillo, qué gusto escucharlo. Camilo, ahí está también. Muchachos, bueno, buenos primero días. Las cosas. Hasta ahorita nos vemos, ¿verdad? Esta semana es importante que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser la dinámica del funcionamiento? Entonces voy a presentarles la guía de trabajo, que me imagino que, bueno, todos la leyeron porque todos están aquí. Espero en Dios que así sea. Voy a compartirles. Nosotros vamos a guiarnos con estas guías de trabajo, en donde creo que va a ser mucho más ordenado para ustedes y mucho más ordenado para nosotros también. Entonces, sería importante también que ustedes lean muy bien esto antes de hacer todas las asignaciones correspondientes. Yo les voy a enviar la de la otra semana, ahora en la tarde o a más tardar mañana, ¿verdad? Para que tengan ya las guías de trabajo de la siguiente semana. Para esta semana igual nos tocaba solo una sesión, que es el día de hoy. Vean que ahora nosotros vamos a tener tres lecciones. Un día que vamos a tener una lección de 40 minutos y el otro día, que es hoy, vamos a tener la otra lección, que son un bloque de dos juntas de 80 minutos. Vamos a poner aquí, checa Caleb. La idea es, bueno, sacar el máximo provecho. Vamos a ver, van a haber lecciones en donde vamos a tener lecciones así presenciales y tal vez alguna lección que yo diga, bueno, esto le queda de práctica. Si quieren, nos conectamos. Mientras ustedes van haciendo la práctica, yo los veo. O bien ahí ustedes lo pueden hacer, pero tienen que entregarme la asignación correspondiente, el día correspondiente, ¿verdad? Vean que para hoy nada más tenemos indicaciones del trabajo de la semana. Y vamos a continuar con la presentación del calentamiento global, que no hemos terminado. Vamos a ver si lo terminamos. Lo del PBL del Lorax, no tenían, no, la idea era trabajarlo aquí todos juntos, pero no nos va a dar chance, ¿verdad? Yo ya vi, creo que Daniela me lo mandó. Yo casi te lo acabo de mandar. Bueno, entonces no importa. Ven que la fecha de entrega, vean que la fecha de entrega era lunes. Vean que ahí en la guía dice lunes, en la fecha final. Dice entrega el lunes 20 de abril. Entonces, vean que las fechas van a estar ahí estipuladas para que ustedes lo puedan entregar. No habilité, vean que ahorita yo voy a subir todo al Classroom. De hecho, la mayoría de profes lo van a hacer. Yo no voy a estar mandando mensajes porque se les va a saturar la bandeja y a mí también se me va a saturar la bandeja. Entonces, la idea es que yo voy a subir las cosas al Classroom para que ustedes las vean. Les va a llegar una notificación, eso sí, donde dice que el profesor Francisco añadió una tarea. Y ustedes tienen el deber de revisar qué fue lo que agregué. Yo les voy a agregar una tarea donde está primero la guía de trabajo. Va a llamarse guía de trabajo, donde usted la descargue y la puede ver. Y luego en las demás tareas le voy a agregar lo que tenga que subir. Para entrar al Zoom, yo nada más coloqué mi ID personal. Entonces ustedes van a ingresar siempre con ese mismo ID. Si fuera el caso que la lección se nos corte, recuerden que esto se corta en 40 minutos, pues vuelven a entrar nada más. ¿Qué más es importante? Ah, bueno, recuerden que hice la página web, bueno, la página web la que hice la vez pasada la estoy modificando para que ahí ya subí todas las lecciones virtuales que hicimos anteriormente grabadas y también en el canal de YouTube, ¿verdad? Para que las revisen y estén viendo ahí las lecciones. Ahora, yo les mandé un correo ayer para probar la plataforma de Cloud Campus. Les dije que se conectaran ahora al final, en la tarde, unos 10 minutos, pero mejor hagámoslo una vez. Conectémonos todos y tratemos de dar la lección por el Cloud Campus. Si fuera el caso, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. Ahora en la mañana di la lección con 11B por Cloud y funcionó muy bien. Entonces, intentemos entrar todos con Cloud. No se salgan del Zoom, ¿verdad? Todavía. Para ver si tenemos algún problema de conexión, si no nos funciona lo suficientemente bien. Entonces, ahorita ustedes tienen que entrar. Voy a aceptar a Murillo que se salió. Traten de entrar igual al Cloud Campus todos, por favor, entren a Biología. En 11C, yo les voy a activar ahorita la sesión virtual.
No sé si están viendo en la pantalla, yo estoy, estoy activando en este momento. No, todavía no se salga de aquí el Zoom. Nada más vamos ahí conectándonos a la otra. Crear sesión virtual. Vean que ya estoy creándola en Cloud Campus. Unirme al aula. Ustedes cuando entren a Biología 11C tienen que encontrar una lección abierta, una lección activa, que sería en este caso la Biología, que ya activé. Les va a salir siempre una ventana de cómo quieren entrar. Entren siempre como micrófono. Nunca entren como oyente porque si no, nunca van a poder ingresar audio. Nunca van a poder hablar mientras estamos durante en la ejecución de la lección. Entonces, entren con micrófono. Lo permiten si la computadora les dice. Ahí les lanzan una prueba sonido. Le dan la manita que sí. Y ya pueden entrar y quedar listos en la plataforma del Virtual Room. Ahí ya tengo a Alejandro Jiménez, está Quesada, mi amigo que es Alberto, está Anilu, o Alberto o Andrés, no sé cuál será. Caleb y Porras, ahí ya van conectándose. A mí no me entra, ni siquiera me carga como la entrada principal de Cloud Campus. Traten de ir ingresando a ver cómo funciona. Mientras me como un pedacito de pancake. Profe, yo creo que petó esto, no sé, que no me sirve. Que no le sirve de qué. Todavía no se sacan del Zoom. ¿Qué es eso, Chisco? ¿A ustedes sí les cae? Eso le pasa por llegar tarde, les digo. Sí, Chisco, dígale a mi mamá que no me ponga a lavar los platos. Tenemos que entrar a la parte del Virtual Room en el Cloud Campus. Entonces, entre a Biología. Uy, entonces usa la compu, entonces. Correcto, para tratar de conectarnos y dar la lección por la aplicación virtual del Cloud. Cristo. Profe, me tengo que salir de acá para entrar porque mi internet va a explotar. Bueno, salgas entonces, Daniela. Los que creen necesario salirse del Zoom, que ya están conectados en Cloud, se pueden salir del Zoom. Pero que nada más que yo para la compu no tengo micrófono, así que... ¿No tiene micrófono? Sí. ¿Nada más le conecta algunos audífonos, no? Sí, pero es que la entrada viene separada. Viene separada la entrada en... Bueno, si no, me escribe las dudas por el chat y yo con mucho gusto le respondo. No hay ningún problema. Está bien. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos están ya? Tengo 16 personas en virtual. Voy pasando lista. Vamos a ver. Alejandro Jiménez. No sé si... Bueno, aquí están los dos. A Quesada. No sé si... A Quesada 1 y A Quesada 2. Tiene que ser Alberto y Andrés. Christopher, Dani, Daniel Murillo, Fabiana, Gloriana, Ignacio. Luego también tenemos a Caleb. Está Gómez, está Porras, está Luis Diego. Está Rolando y está Santiago. Esos están todos en Virtual Room, ¿verdad? Los demás. Me falta Marco. Marco, conéctese al Virtual. Marco, Ana. Ana, ¿cómo está? Profe, es que no me sirve. ¿Qué no le sirve? Digamos, desde la compu no me entra el Cloud. Intente nuevamente. ¿En qué navegador está? ¿En Google? En Chrome. En Chrome, Mozilla.
trate de entrar, ¿no tiene algún otro navegador? No, ¿no internet normal. Vamos a ver, intente recargar la página, a ver. Sálgase nuevamente y recargue, porque en el caché puede quedar el error guardado. Entonces, sálgase del navegador y vuelva a entrar al cloud. Ok. Dígame, Daniela, ¿qué le pasó? Daniela, ¿pudo conectarse? No, dice que es como algo no confiable, sale. No, qué raro. ¿En qué navegador está? Safari. Ay, ¿no tiene ningún otro navegador? No, mi papá me quitó la compu. Ay, no tiene ni... Nada. No, es que estoy en el cel. Ay, Señor Jesucristo. Sino, ¿y de la aplicación no la deja? No, de ahí intenté. Qué raro. Sí, entonces no va a poder entonces estar en la lección. No, sino entonces vamos a tener que volvernos a Zoom. Muchachos, creo que tenemos problemas en la conexión con algunos estudiantes. Vamos a tener que volvernos a Zoom, yo creo. ¿Nos salimos de Classroom? Sí, salgámonos del Classroom. Lástima, ¿verdad? Porque creo que ahorita les digo los beneficios que tiene, pero sí, devolvámonos a Zoom mejor. Porque Daniela no puede, Ana no puede. Hay varios que no pueden. Entonces, dicen que no tienen la computadora. Digan. Ya muteé la otra, perdón. Ya muteé la. Ya silencié la virtual. Voy a salirme del virtual igual. Voy a finalizar la reunión. Conéctense en todos a Zoom, nada más. Bueno, todos quedemos en Zoom listos ya para no hacer más. Chis, quería preguntar ahí, ¿qué es eso? ¿Que se tienen que conectar como que los papás ahora más tarde? No, ya les explico. Era esta prueba, ¿no? Ya no hay que conectarse ninguna hora. Ah, ya. Avísenle a sus papás que no se asusten. Todo bien. Santi. ¿No se ha conectado Marín? Ahí viene ya Marín, ya le di la aceptación para que se conecte. Marín. ¿Qué cosa, señora? Bro, WZ Today. Sí. Pero ahora en la pura noche, porque toca hacer mil cosas. Sí, estoy. ¿Vos, Nacho, que te mandas? Madre, es que estoy con Nacho llamándome ayer como a las 2:30 de la mañana y me hace, la llevemos en el bolso. Madre, es que estoy con Lego yo, no sé, tan enfermo. Madre. Ok, yo creo que estamos listos, muchachos. Vamos a ver cuántos sabemos. Llevamos 20. Voy a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, estamos todos, yo creo ya. Me falta Emma. ¿Emma qué? Me falta Allison. Qué raro, Emma, llegando tarde hasta en clases virtuales. Bueno, continuamos, chiquillos. Entonces, bueno, la idea del mensaje que les mandé ayer de la prueba era que probáramos esta aplicación, pero ya lo hicimos, ya no tienen que conectarse a las 12:50, nada, no le hagan caso a ese mensaje, díganle a sus papás que tranquilos, que no hay ningún problema, de hecho era solo para ustedes, solo que sin querer lo mandé también a papás, entonces ahí fue donde ocurrió la confusión. Entonces, bueno, la aplicación
del virtual room tiene muchas ventajas. La primera, y creo que va a ser la, sería la más productiva para mí, es que no se corta la sesión. Recuerden que aquí a los 40 minutos se corta y tenemos que volver a entrar nuevamente. Y a mí me cuesta más grabar dos sesiones, pasarlas al video, luego subirlas a YouTube, dos sesiones juntas, entonces se puede saturar y se pueden confundir las lecciones. Eso puede ser una desventaja. Entonces, por eso el virtual hubiera sido bastante útil. Se le han hecho muchas mejoras desde que pasó, al inicio, cuando pasó lo de la cuarentena, se pegaba mucho, no funcionaba. Todos los profes nos quejamos, tuvimos sesiones virtuales entre profes y ahora ya se ha mejorado mucho. De hecho, hay una nueva versión que es bastante, bastante útil, que creo que tiene hasta una aplicación distinta. Entonces, eso nos podría beneficiar muchísimo. Además de que todo queda grabado, los chats quedan grabados y es bastante, bastante simple. Ahora con el 11B no tuve ningún problema. La lección se dio a la perfección. Sí sería importante que los que no tengan una computadora y revisen la manera de accesar, ¿verdad? Vean que Daniela no pudo accesar porque no tiene computadora o el navegador. Me dice que el Safari en Apple no los deja mucho. Entonces, habría que ver cuál es el problema. Yo le voy a mandar todos sus comentarios a un Isaac para que nos dé respuesta y solución pronta. Entonces, mientras tanto, vamos a la lección de hoy por Zoom. Yo les voy a indicar en la guía de trabajo de la próxima semana por dónde nos conectamos. Si fuera el caso, entramos a Zoom, igual nos podemos pasar al virtual, rapidito lo hacemos. El virtual es más, creo que tiene más fácil acceso. Ustedes nada más entran a biología, entran a la clase activa y listo. Chicos, ¿cómo les ha ido con este horario? Espero que se hayan acomodado bien. Tienen que seguirlo al pie de la letra. Todavía no han corrido tardías y ausencias, pero me imagino que en un futuro muy cercano de la otra semana pueden empezar a correr, dependiendo de lo que mande el comité de evaluación. ¿Qué cosa más tenía que decirles? Bueno, si me acuerdo ahorita les digo, porque no sé los apuntes que tengo. Yo sé que tengo que decir algo más, pero no me acuerdo. Si la lección se nos corta, yo les voy a avisar, ¿verdad? Ahí me pone el tiempo. Entonces vuelven a entrar al Zoom, ¿verdad?, para poder continuar. Yo les subí la presentación a los recursos en la carpeta de presentaciones de undécimo. Y ustedes pueden entrar y ahí está la presentación también. Vamos a continuar. Les voy a proyectar la presentación. Con ustedes, bueno, vamos a ver. Con respecto a cuando iniciamos esta diapositiva, estábamos todos juntos, las tres secciones, ¿no? Entonces tal vez era un poco más complejo, era más sencillo tener solo a una lección, solo una sección, perdón. Y vimos varios conceptos importantes con respecto a las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos y el calentamiento global, que todo implica. Entonces, vamos a continuar. Voy a dar un repasito brevemente. Hablamos sobre el concepto de calentamiento global. Nos centramos un poco en esas preguntas. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son las causas, consecuencias? ¿Qué acciones debemos de tomar nosotros los humanos para contrarrestar nuestro impacto ambiental? Que es ahí donde recae la importancia de esta diapositiva. Hablé un poquito del proceso de formación, luego de los gases presentes en la atmósfera, las capas de la atmósfera que me interesa, la troposfera y la estratosfera, que son las primeras dos, que cae ahí la importancia. Les hablé del efecto invernadero, que es un fenómeno positivo necesario para el planeta, que todos los cuerpos planetarios tienen efecto invernadero, los que tienen atmósfera, y que es indispensable para el bienestar y el mantenimiento de la temperatura. En el caso de la Tierra, obviamente, es el planeta que tiene vida del sistema solar. Los planetas que tienen gran efecto invernadero en el sistema solar son Venus. Venus es uno de ellos. Júpiter y Saturno también tienen gases de efecto invernadero. Venus tiene temperaturas muy altas, producto de la gran cantidad de dióxido de carbono que tiene en su atmósfera, además de que está más cerca del Sol, ¿verdad?
La Tierra es el planeta donde hay vida y donde la atmósfera es indispensable para ese mantenimiento. Entonces recuerden que el efecto invernadero es positivo porque mantiene la temperatura constante en el planeta durante las noches. Pero todo en exceso es malo. A través de las actividades que nosotros hacemos, generamos más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Luego, bueno, vimos los gases de efecto invernadero, vimos esta imagencita que les enseñé, en donde básicamente nos enfocaba en que hay más emisiones de CFC, que les dije que era un gas que atacaba el ozono, y lo destruía. Les hablé del ozono troposférico, que es el ozono que se encuentra en las capas bajas de la atmósfera, que se encuentra aquí cerca de nosotros, y que provoca el cierre de los estomas de las plantas. Ese cierre de los estomas es el cierre de los poritos de la hoja y eso contribuye a que la planta disminuya su tasa fotosintética. Entonces, la planta no puede básicamente hacer su intercambio gaseoso y el calentamiento global se duplica, el cambio climático, producto del aumento de los niveles de dióxido de carbono. El ozono troposférico se forma producto de la emisión de compuestos orgánicos volátiles que vienen producto de todos los procesos de la quema de combustibles fósiles. Igual, los óxidos de nitrógeno también se desprenden producto de la misma quema de combustibles fósiles. Entonces, la luz del sol, junto con esos dos compuestos, nos forma el ozono en la troposfera. Recuerden que tenemos ozono bueno y ozono malo. Entonces, el ozono troposférico es el malo, es el que se encuentra cerca de nosotros producto de la gran quema de combustibles. Y luego el ozono estratosférico, el que está en la estratosfera, es el ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Es la capa que básicamente evita que nos muramos de cáncer de piel a tempranas edades. Hay otra imagen de cómo se forma, no la vamos a ver mucho. Vean esto. Así hay muchas ciudades en el mundo que se ven así, llenas de ozono troposférico, de smog químico, que se genera producto de la reacción del óxido de nitrógeno, de los compuestos orgánicos volátiles, el oxígeno, la luz solar, y generan el ozono troposférico. De hecho, el aumento del nivel del ozono troposférico se da en las horas pico, cuando hay más carros afuera en las calles, y cuando hay más luz solar. Recuerden que la hora pico es en la mañana, el sol pega de frente y calienta. Todo el mundo va hacia San José, entonces aumentan los niveles de ozono troposférico. Y luego cuando vienen para Cartago, es exactamente lo mismo. Y ahora sí, vamos a centrarnos en qué es el cambio climático. Nos dice que es una alteración de la atmósfera, de la composición atmosférica, producto de las actividades antropogénicas. Actividad antropogénica o antrópica quiere decir que es una actividad hecha por el ser humano. Solo nosotros, los humanos, tenemos la capacidad de modificar nuestro ecosistema a tal punto de ponerlo en peligro. Ojo esa frase, qué fuerte. Solo nosotros, los humanos, somos capaces de modificar nuestro ecosistema hasta llegar a ponerlo en peligro. Y recuerden que les he dicho mucho cómo un ecosistema tiene que mantenerse equilibrado para el bienestar y desarrollo del mismo y de los demás ecosistemas a su alrededor. Influencia de nosotros los humanos. Vean qué imágenes más tristes y son reales. Ocurre a diario y ocurre en nuestro país y en todas las partes del mundo. La deforestación, uno de los problemas más grandes, más complejos. Además de que nosotros generamos más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera día con día, también cortamos árboles día con día. Recuerden que los árboles son los que toman el dióxido de carbono a la atmósfera y lo convierten en oxígeno por medio del proceso de la fotosíntesis, que lo vamos a ver en la siguiente semana y en el PBL que teníamos que terminar. Bueno, ¿qué hacer?
La disminución de la concentración de dióxido de oxígeno, perdón, en la atmósfera, y también disminuye la tasa fotosintética. Además de todo, se pierden grandes ecosistemas, diferentes tipos de bosques, bosques primarios, bosques secundarios desarrollados, se pierden bosques tropicales húmedos, tropicales secos, producto también de la tala y la deforestación sin control. La contaminación, pues sobra decir, la contaminación de las aguas superficiales, que son todas las aguas que escurren, y aguas subterráneas, que también se contaminan, producto de la infiltración de metales pesados, como cualquier tipo de metal alcalino, que también penetran el suelo y llegan a los mantos acuíferos y se dañan. Y luego también el aumento de gases, obviamente de efecto invernadero, en la atmósfera. Uf, el aumento de la población. Esto es un punto crítico, ¿verdad? Y nosotros hablamos desde las lecciones anteriores sobre tres conceptos importantes que tienen que estar presentes para que un ecosistema se mantenga estable. Recuerden que toda especie tiene un potencial biótico, que ese potencial biótico es la máxima capacidad de reproducción que una especie puede tener, ¿verdad? Se reproduce y se reproduce y se reproduce. Pero el ambiente contrarresta ese potencial biótico con una resistencia ambiental. ¿Para qué? Porque el ambiente tiene la capacidad de carga. Recuerden que eran las condiciones necesarias o estables para que el ecosistema se mantuviera bien, teniendo la mayor cantidad de animales o de seres vivos ahí, pero que el ecosistema se mantenga estable. Entonces, nosotros los humanos hemos luchado y hemos aumentado, bueno, disminuido esa resistencia ambiental. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de Cristo y después de Cristo, hasta los 1600, y luego ya con todos los avances científicos, digamos que hasta los 1800, antes la gente se moría más joven. ¿Por qué? Porque no teníamos tanto avance en la medicina, en la tecnología, que contrarrestar a todas nuestras problemáticas de salud, ¿verdad? Entonces, una pandemia como la peste negra, la peste bubónica, que eso fue en los años 1500, 1600, una cosa así, mataba millones, millones, millones de millones de millones de millones de personas. ¿Qué va a ser el COVID-19, verdad? Que tiene una tasa de mortalidad muy baja, sin embargo, vean que ya estamos hablando de bastantes muertos alrededor del mundo. Obviamente, los avances en la medicina, la mejora de la salud, son positivos para nosotros los humanos, que somos la especie dominante. Pero, ¿hasta qué punto esto es contraproducente para la biosfera completa? ¿Cuántos humanos sabemos? ¿Cuántos humanos hay en Costa Rica? 5 millones, pongamos, redondeemos. ¿Cuántos humanos hay únicamente en la ciudad de Nueva York? A mí me puede buscar el dato. O en Shanghái. Creo que son como 16. Bueno, no, mentira, como 8. Vean, aquí me mandó un mensaje la profesora Gerlin. De una vez voy a aprovechar para... Tiene papel higiénico para regañar que les voy a... Vean, de una vez, dice. Hola, Fran, ya envié segundo correo a los chicos que faltan con entregas de ayer. Hay varios chicos que no me mandan. Aquí tengo los nombres, pero no los voy a decir para no exponerlos. Se conectan a clases, pero no mandan las cosas. Solo para comentarle, con la primera asignación solo tuve 3 faltas, pero después del correo las entregaron. Pero con la segunda se descompuso todo, 12 chicos no lo entregaron. Ayer envié correo y estoy esperando. Entonces, a ver, muchachos, ¿qué está pasando? Profe, a mí no me importa, pero dígame si yo estoy ahí. Es que... Sí, dígame si yo también estoy ahí. Vamos a ver, solo tengo un nombre, solo puse un nombre. Nada más dice 12 chicos. Ya sabes, voy a abrir aquí. Voy a ponerle un audio. Hola, Yerly, buenos días. Ya les dije, aquí estoy con ellos. Ya les mencioné para que estén al tanto. Váyanse. Ok, continuamos. ¿Alguien ¿Alguno de la clase sabe de qué entrega está hablando? De lo de... los ensayos, de los discursos. Ah, bueno, yo lo estoy terminando y ahorita se lo paso. Ah, ok, el que no es de la comparación del discurso y la canción, ese todavía no. No, ese es la otra semana. Profe, dice que puede conectar. Yo sí lo presenté. Minutos intentando conectarse. El internet no le da, dice. Qué raro, ¿por qué?
que el, porque el internet no le da. Que no le funciona el internet. Seguro se acaba de levantar. Bueno, esperemos a ver qué. Sigue intentando, que se conecte el teléfono, ¿a qué? Bueno, continuamos. ¿Alguien buscó el dato de cuántas personas hay en Nueva York? A mí me pareció que en el 2018 cerró con una población de 19.542.209 personas. Imagínense, 19 millones solo Nueva York. Y ahora China, por ejemplo, que también su densidad poblacional es sumamente alta. De hecho, estamos hablando que la población de Estados Unidos son más de 250 millones de personas. Sí. Imagínense. Bueno, entonces, Caleb, a mí me sale que 8,399 millones. Ya, bueno, recuerden que hay tasa natalidad y tasa mortalidad, ¿verdad? Entonces hay que ver, ahí todo, obviamente todo varía. Pero bueno, igual estamos hablando que son muchos millones de personas, mucho más que Costa Rica, en donde alteramos tanto nuestro ecosistema que esas grandes ciudades ya se catalogan un ecosistema. De hecho, vamos a ver en el segundo trimestre los tipos de ecosistema, en donde hay ecosistemas naturales y ecosistemas humanos. Imagínense cómo el humano ha creado ecosistemas, las grandes ciudades, las grandes zonas de habitables donde tenemos que estar nosotros, claro que sí, pero tenemos que buscar la manera de convivir y de contrarrestar lo menos posible el efecto a los ecosistemas aledaños, que es ahí donde tiene que caer el objetivo principal del desarrollo sostenible. Ahorita sacando aspectos positivos del COVID-19, no sé si ustedes han visto las noticias de cómo, producto de este aislamiento social, de este proceso de cuarentena, muchos animales han salido ahí por las ciudades, pasan. No sé si ustedes han visto los videos, monos corriendo. Aquí en Costa Rica ya vimos manatís en Limón, que casi ni se ven los manatís. Una familia de 3 manatís ahí en la costa de Limón, ¿verdad? Como los mismos canales de Venecia se han limpiado un poco, ya se ve transparente el agua, se ve cristalina, hay cisnes, hay patos, hay peces, de todo, ¿verdad? Como la misma naturaleza también busca una recuperación. De hecho, ahí estuve leyendo un artículo donde hablaba, decía una frase bonita, que la tierra ocupaba un respiro. La naturaleza ocupaba un respiro de nosotros, de estar un poquito encerrados, de disminuir los niveles de dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, hace como 2 o 3 semanas, yo les dije, ¿verdad? Cómo han disminuido los niveles de dióxido de carbono en Wuhan y en Shanghái y en todas estas partes de China, producto del aislamiento, de la cuarentena, que disminuyeron drásticamente. Sin embargo, bueno, ya Wuhan entró ya otra vez en trabajo, ya ellos pasaron ahí la crisis, y ahorita yo sé que cuestión de 1 o 2 semanas ya va a estar igual. Sin embargo, bueno, la tierra ocupaba ese respiro, tal vez, ¿verdad? Entonces, ahí podemos sacar lo positivo de toda esta pandemia que nos afecta y nos preocupa. Ojo, esta noticia, qué crítica. Esa noticia fue en el 2016, cuando Donald Trump empezó en todo su régimen político, ¿verdad? Empezó a tirarse ahí. Yo creo que ya fue elegido, ¿verdad? Ahí presidente, si no me equivoco. Donald Trump, la peor pesadilla de la lucha contra el cambio global, el calentamiento global, perdón. El nuevo líder del mundo libre ha dicho que piensa desarticular los acuerdos de la cumbre de París porque el calentamiento global es un cuento chino. ¿Cómo se va a dar el lujo de decir eso un presidente en donde su nación es el máximo emisor de gases de efecto invernadero a la atmósfera, junto con China, porque son los países más grandes con mayor densidad poblacional? Porque si bien es cierto, Rusia es muy grande, pero Rusia tiene mucha parte que es inhabitable, o que hay muy poca gente por lo frío que es. Igual Brasil, por ejemplo, la gran cantidad de tierra verde que tiene producto del Amazonas. Luego dice que Donald Trump, básicamente lo que iba a hacer es desregular el carbón, la extracción de petróleo y fiscalizar el desarrollo de energías sostenibles. Ojo, qué ilógico, ¿verdad? Como un país altamente poblado, con grandes emisiones de dióxido de carbono, el líder llega y dice esto, ¿verdad? Obviamente, ahí ya entramos a términos que se salen de nuestro entendimiento, como, por ejemplo, el petróleo. ¿Sí? Estados Unidos es el mayor exportador, la venta de petróleo. De hecho, el petróleo, ¿por qué está en dólares?
el barril de petróleo está en dólares, porque es de Estados Unidos, es su moneda. No está ni en libras, ni en euros, ni nada, está en dólares. Aquí tenemos otra noticia que me encontré por ahí, que decía que el acuerdo de China y Estados Unidos contra el cambio climático es necesario, pero es insuficiente. Y les resalto, ¿por qué es insuficiente? Porque hay demasiada gente. O sea, las políticas pueden estar ahí. El gobierno puede tratar de hacer las cosas, pero si las personas, si el pueblo no contribuye, de nada sirve, ¿verdad? Entonces ahí es donde recae la importancia, donde recae la tarea en nuestras manos. Expertos y ecologistas destacan el carácter histórico del anuncio, pero creen que los dos principales responsables actuales del calentamiento global podrían hacer más. Claro que sí, pueden hacer más. China y Estados Unidos pueden hacer muchísimo más. Tienen demasiado dinero, pero no lo hacen. Vamos a entrar ahora en las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias del cambio climático en ciertas áreas. Son como 6 áreas distintas. Entonces, obviamente recuerden que el calentamiento global promueve un montón de desastres. Les pongo el ejemplo de la imagen que está en la parte inferior derecha. Al aumentar la temperatura del mar, producto del aumento de la temperatura atmosférica, el agua calientita del mar es un motor que le da más energía a la formación de huracanes. Los huracanes se forman producto del cambio del aire frío y del caliente. Voy a rayarles aquí para explicarles rápidamente, para que les quede claro.